Hello, boys and girls. Welcome to our class in our capsule number 5. Today we're going to talk about directions and about asking and giving directions. ¿Ya? Recuerden que en las clases anteriores hemos visto vocabulario relacionado con la ciudad, ¿ya? Y hoy día vamos a aprender a cómo entregar o dar información respecto a algunas direcciones y cómo preguntar también respecto a las direcciones. Cuando nosotros no conocemos una ciudad, necesitamos llegar a algún lugar y para eso necesitamos conocer un poco de vocabulario que vamos a ver ahora. Let's see. Okay, here we have. In front of. Quiere decir que está frente a. In this case, we have an apple, which is in front of the box. ¿Ya? Esto es súper importante, porque cuando tenemos un mapa de una ciudad, o conocemos una ciudad, nos vamos a encontrar con edificios que se encuentran enfrente de otros. ¿Ya? Ahora tenemos un next to. Next to se refiere a al lado de, ¿ya? Y en este caso, here we have an apple, which is next to, al lado de esta caja, the box. So, to establish this, para establecer esto, tenerlo muy claro, we have in front of, al frente de, next to, al lado de, ¿ya? Y acá tenemos unas señales del tránsito, pero que también nos sirven para conocer cuáles van a ser las instrucciones que vamos a tener que seguir cuando alguien nos dé la dirección de algún lugar, ¿ya? Turn left significa girar o doblar hacia la izquierda, ¿ya? Turn right, doblar hacia la derecha. Go straight. Y este go straight puede ser go straight ahead o go straight on. ¿Ya? Las dos formas de expresarlo van a estar correctas. Para seguir derecho. ¿Ya? Seguir recto. Ok. So here we have an example. These are the two ways of asking for directions. ¿Ya? Estas son las dos formas en las que nosotros podemos preguntar por alguna dirección, algún lugar que nosotros no conozcamos, que no sepamos cómo llegar. ¿Ya? It says, excuse me, where is the... Y aquí tendríamos que completar con el lugar al que queremos ir. Por ejemplo, si yo pregunto por the cinema. Yo voy a preguntar, excuse me, where is the cinema? Disculpe, ¿dónde está el cine? Y otra forma de preguntarlo es, how can I get to the... Veamos en el mismo ejemplo de cinema. How can I get to the cinema? ¿Cómo puedo llegar al cine? ¿Ya? Este es mucho más común para que me den indicaciones para poder llegar a un lugar, ¿ya? So, if I ask, how can I get to the shop? Vamos a localizar primero dónde está shop. Shop podemos decir que está in front of the gallery. In front. Hay una calle que los separa. Por lo tanto, it's in front of the gallery. También podemos decir that it's next to the cinema. El shop está al lado de cinema. ¿Ya? Y una palabra súper importante para poder comprender cuando nos están dando indicaciones para llegar a un lugar es la palabra corner. ¿Ya? Corner means esquina. La esquina, ¿ya? Cuando se cruzan dos calles, una intersección, vamos a encontrarnos con cuatro esquinas, ¿ya?
Y acá tenemos las palabras que nos indican cómo llegar. Turn left, girar a la derecha. Turn left, girar a la izquierda. Turn right, girar a la derecha. Go straight ahead, ir recto. ¿Ya? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Si yo, supongamos que yo estoy aquí. ¿Ya? Y quiero ir al hotel. ¿Ya? Y me encuentro con esta persona que está comprando aquí y le pregunto, Excuse me, where is the hotel? O también puedo hacer la pregunta, How can I get to the hotel? Esa persona me va a decir, Go straight ahead. In the corner, turn left, ¿cierto? Porque tenemos que girar hacia la izquierda. Go straight ahead and next to the museum, al lado del museo, o in front of the zoo, is the hotel. ¿Ya? Estamos usando todo este vocabulario. Vamos a ver otro ejemplo. Y aquí tenemos una ciudad más grande, ¿cierto? You are here. Ustedes están acá. Y ustedes me preguntan a mí. Miss, how can I get to the factory? Veamos, ¿dónde estará factory? Factory is here. I will tell you. In the corner, turn right, girar a la derecha. Next to the museum is the factory. ¿Ven qué fácil? Now, if you are here and you want to go to the cinema, ¿ya? Ustedes quieren ir al cinema, ahí está. I will tell you, go straight ahead. Sigan derecho. In the corner of King's Road. Aquí tenemos el nombre de la calle, por lo tanto, aquí puedo decirles en la esquina de King's Road. In the corner of King's Road. Turn left. O sea, giren a la izquierda. And next to the theater is the cinema. Al lado del teatro está el cine. Ustedes pueden seguir practicando, ¿ya? Y suponiendo que van a distintos lugares para poder utilizar el vocabulario que ya aprendimos. Now we are going to see an example. Hi, may I ask you a question? Hi, yes. How can I get to the cinema? Ella no sabe cómo llegar al cine, entonces le está preguntando. Oh, you can go straight ahead. Ahí está mal escrito. You can go straight ahead, turn left, and next to the restaurant is the cinema. ¿Ya? You can go straight ahead, turn left, ir recto primero, luego doblar hacia la izquierda. And next to the restaurant, y al lado del restaurant, está el cinema. Thank you so much. Bye. You are welcome. Bye. Ok, chicos. Espero que les haya gustado nuestra clase, que practiquen el vocabulario. Y recuerden quedarse en sus casas y protegerse junto a sus familias para que podamos estar pronto de vuelta en nuestras clases. That's all for today.